principalmente son garantizar los derechos a los que tiene acceso el trabajador, garantizarle todas sus aportaciones legales, garantizarle a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través del IMSS, a través del SAT, a través de las autoridades que intervienen, que el trabajador va a recibir todas y absolutamente de manera al 100% sus derechos laborales. Que el gobierno tenga la seguridad plena y absoluta de que va a recibir sus aportaciones por este esquema, que los ingresos federales van a ser cubiertos, que el gobierno reciba las aportaciones por parte del sector laboral, que es lo lógico, es IMSS, el Afore y el SAT, lo que es el impuesto, ¿no?, hacendario. Que el empresario siga siendo, como lo marca la Ley Federal de Trabajo, deudor solidario. Así garantizamos mucho más el ingreso federal, los ingresos federales y la aportación que se le debe de hacer especial al trabajador de todos y cada uno de sus beneficios laborales. Estimular y apoyar al sector empresarial, porque van de la mano. Quien da empleo en México y en todos los países no es el gobierno. La fuente de empleo, el empleo surge del sector empresarial. El empresario lo que quiere es talento humano. El empresario lo que quiere es personal calificado. De las que sí están en el padrón para dar este servicio, ¿qué calificación tiene cada una? Para que de esta manera el empresario pueda elegir a la mejor, pueda tener la opción de decir, bueno, esta es la mejor, y que se manejen rubros de especialidad. El impacto principal es el garantizarles que somos un país con una economía sana, que somos un país que no tiene conflictos de tipo laboral. Yo creo que ese es el principal factor que le interesa a un empresario. Llegar a un país donde encuentra las facilidades de contratar mano de obra calificada, personal talentoso, talento humano, talento calificado y sobre todo empresas calificadas.